¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. Matriarca Tirsa, ¿qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, 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 levántate, ya casi es la hora. Claro que sí. Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado 6 meses desde que te la confiamos? Pero somos parias. Tú lo elegiste y ella, bueno. Soy Gran Matriarca Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloy! Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás terca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis. Que la criaras, pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. ¿Y tú? Bendecir su nombre como si fuera una norma. Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Sin consultárnoslo. Llevas todo. Estoy aquí. Y allá donde vayas, voy a seguirte.
Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a lo que ya muchos sabréis por el título, por esta presentación tan grande y tan preciosa, digna de una tribu muy, muy allá, sin estar en esta época, ¿no? Muy digna de tribus así como indias y tal. Bienvenidos a Horizon Zero Dawn. Bienvenidos a una de las mejores entregas, creo yo, para mí, que se podrá convertir este juego, ¿no? Creado por Guerrilla Games y creado a través del motor gráfico Decima Engine. Tendremos a Aloy, como habéis visto, que es la protagonista de este Horizon Zero Dawn, en la que la dobladora es Michelle Jenner, que muchos la conoceréis a lo mejor por la serie española Los Hombres de Paco, otra la conoceréis también porque es la voz de Hermione Granger en Harry Potter y también será la voz de Emma Watson en la película de La Bella y la Bestia de carne y hueso, en live action. Y bueno, el estudio, ¿quién lo hace? Lo hace Guerrilla Games, padres de la conocidísima saga de FPS Killzone, que Guerrilla Games trajo en la salida de PlayStation 4 Killzone Shadowfall, que es un juegazo en la que tuvo unos graficazos tremendos, pero tremendos, que impresionó muchísimo en el nacimiento de PlayStation 4. Y ahora nos sorprende con este juego de rol y mundo abierto, Horizon Zero Dawn. ¿Qué espero yo de este juego? Bueno, pues espero muchísimo, tanto como que la protagonista me encanta, el mundo me encanta porque es posapocalíptico, las criaturas me encantan, y según he leído, según he visto, bebe mucho de la máquina de tiempo de Wells, ¿no? De aquel viaje en el tiempo en el que viaja 1000 años hacia el futuro y todo está destruido ya, las tribus vuelven a nacer en plan, así como estamos viendo. Y bueno, el inicio de este Horizon Zero Dawn, en el que parece ser que una matriarca ha bendecido el nombre de Aloy, pero parece ser que otras matriarcas o otras sabias no quieren que hayamos bendecido el nombre de Aloy. Y se le ha dejado el cuidado a Rost, que está ahí junto con la pequeña Aloy. Y vamos a mirar en ajuste, vamos a empezar prontito ya, vamos a ver, la dificultad la tenemos en fácil, normal, difícil y muy difícil. Vamos a jugar en normal. Marcador de misión, sí. Marcador de ruta, esto es de forma dinámica para ayudar a desplazarse en el punto de ruta. Bueno, vamos a dejarlo por defecto. Los controles, eje normal, alternad, sprint, alternad. O sí, se alterna al pulsar, mantener. Vale, vamos a meterlo alternad, el mapeado. Pesado, sí, interactuar, saltar, vale, sí. Sonido, vamos a bajarle un poquito a la música al 70, vamos a dejarle las voces así, los subtítulos también. Y en visual, modo gráfico, no está disponible. Y visualización en HDR, tampoco. No sé por qué el modo gráfico no está disponible, no sé qué significará esto. La visualización de HDR, supongo que es el para el monitor, ¿no? Esto será a lo mejor para la PS4 Pro. Nosotros aquí no tenemos nada que hacer porque mi Play 4 es la normal. En extras, ¿qué tenemos? Ah, copyright y marca registrada y tenemos créditos. Bueno, pues, sin más, vengo virgen a Horizon. Sin más, vamos a comenzar Horizon Zero Dawn en partida, dificultad normal. 6 años después. Ross nos llama y mira Aloy, la pequeñica. Por lo que hemos visto, son como parias, ¿no? No, todo el mundo lo rechaza, ¿no? Todo el mundo rechazará a Aloy, supongo. Anda, mira cuántas vallas. Madre Nora. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Los subtítulos me gustaría que fueran un poquito más grandes, la verdad, pero no se puede cambiar, por lo visto. Bien hecho, eres un buen chico. Aloy, no. Niños, venid conmigo. La repudian. Como dije, la repudian. Es una paria. Evitémosla. Pobrecita, tío. Es una niña, tío. Es una cría, joder. ¿Qué más da? Que. No puedo con estas cosas, No puedo. Vamos. Aquí. Pobrecita, tío. ¿Cómo se le puede hacer eso a un crío? O a una cría, tío, no. Aquí.
Vaya porrazo, se mete la... ¡Joder! ¡Joder, Aloy! ¡Aloy, chiquilla! ¡Madre de Dios, menuda caída! Y fuerte como un roble, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Pobrecita, tío, se ha caído hasta en el agua. En una cueva, ¿eh? Rost, para mí que no nos oye, pequeña. No me oirá. No. ¿Esto es una cueva? Comenzamos, mi nueva misión principal. Un regalo del pasado. Vale, comenzamos. Entrar en la cueva. Vamos a explorar un poquito. Sí, hay ratas. Hay ratas como cachorros de perro. Me cago en la leche. Vale, vamos a ver controles. Círculo para, sí. La cámara no está como muy cerca. Vale, estoy probando, controles, ajá, sí. El menú no está disponible, vale. ¿Cómo me he agachado? Ah, con cuadrado entramos como en modo sigilo, vale, vale, vale. Vale, pulsando L3 sprintamos como en cualquier... Joder, con los murciélagos, vale, 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 a ver, a ver, a ver. Si hay murciélagos es que se puede ir por ahí, así que vamos a mirar aquí. A ver qué hay. Estoy mirando. ¿Podemos cambiar de hombro? No lo parece de momento. Parece estrecho, pero puedo pasar. Vale, pulsa cuadrado para agacharte o levantarte, vale. Podemos pasar, Aloy. Podemos pasar. Bueno, esto es una cueva. Son las ruinas del mundo metálico. Mundo metálico. Los lugares antiguos. Mundo metálico. El mundo metálico. El mundo metálico es hoy. Esto debe ser... Mira, mira, mira. Instalaciones. Algún búnker para refugiarse de algún ataque nuclear. Sí. Esto es, básicamente, para refugiarse de un ataque nuclear. Me gustaría que la cámara no estuviera tan cerca. ¿Se puede...? ¿Se puede cambiar? ¿No hay cámara? Personalizado. Personalizar. ¡Ah! ¡Mira! A ver, a ver, a ver. Barra de experiencia, vale. Dinámico, brújula activado, retícula. No hay. Amigo. Bueno, pues activado. No hay. No hay, no hay cámara, no, 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 no. No hay para la cámara, bueno. Joder, vaya pedazo de túnel aquí, ¿eh? Madre mía, lo que hemos encontrado, ¿eh, pequeña? Vale, vale, vale. Entremos a qué ver. Dijo que nunca entrara en lugares así. Wow. Pero no puedo encontrar una salida. Mira, tío. Mesas, sillas de oficina, libros. Libros que, si los tocas, fijo que se deshacen. Esto parece en cajas como de munición o de provisiones. Sí, tío. Básicamente esto era un búnker a los Fallout. Sí. Esto es un búnker a los Fallout. Flipa. ¿Qué es esto? Una piedrecita. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Nada más. Vale. Mira, por aquí podemos subir, aquí no hay nada. Vale. Sube. Mira cómo se agacha, pone las manos en la escalera. Qué mona es. Por favor, los murciélagos. Madre de Dios. Uf. Eso no me gusta nada, ¿eh? Eso huele a desprendimiento del chungo. Hay algo ahí delante. ¿El qué? Es que yo no veo nada, pequeña. ¿Qué hay delante? ¿Qué es eso? Eso digo yo. ¿Alguien muerto? ¿En serio? Ahí hay algo que brilla. Hostias. Es una persona, ¿no? Sí, es un hombre, pero joder, qué grande, ¿no? Inspeccionar del dispositivo extraño. Joder, es una persona enorme, ¿no? Bueno, desde aquí parece un humano normal, pero desde esa pantalla...
Parecía gigante, ¿eh? A lo mejor lo han adaptado para el tamaño de la cría. Parece como un dispositivo de rastreo. ¿Puede ser? A lo mejor. Dispositivo de rastreo, quizá. Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero bueno. Sí, mira. Te hace un mapeado. Está como viendo la... Para alternar el foco pulsa R3. Ah, así lo activamos y vemos las cosas. Como los ordenadores y tal. Flipa. Flipa, tío. Wow, chaval. Mira, tenemos la brújula ya, ¿eh? Wow. Flipante, tío. Flipante. Bueno, vamos a por la salida. Una puerta metálica cerrada. Sí. Quizá el aparato que encontré me ayude. Puerta de búnker, puerta de seguridad, fuertemente protegida, integridad del sello intacta. ¿Y ahora? Usa el dispositivo para escanear la sala. Puede que sea... Cerradura holográfica, Más luces. mecanismo de seguridad electromagnético con una interfaz holográfica estándar, interfaz no disponible. ¿Y esto? Uy, mira, escaneamos la rata. Fíjate. Qué guay. A ver, Es ¿eso qué una es? forma. Parece que está conectada a la puerta. Nexo del código. Puerto de cifrado seguro con pantalla holográfica. Los datos muestran los ajustes necesarios para las cerraduras holográficas cercanas. Pues con eso vamos a poder abrir la puerta, seguro. Fijo que sí. A ver. Vale, y ahora... Y ahora aquí, ¿no? Girar cerradura holográfica a la izquierda, holográfica a la derecha. Ha cambiado de color. Y ahora la puerta está abierta, ¿verdad? Ahora la puerta, fijo que está abierta. Vamos a lo oiga, cariño. Corre. Corre. Vamos hacia la puerta, hay que salir de aquí. La puerta ha cambiado de color. Abrir puerta. Funciona. Wow. Uy, ¿esto? Para la directora Evans, registro de voz. Corrupción de datos grave. Directora Evans, tráfico urgente USRC, cifrado cuarzo negro. He redirigido el mensaje a su cuadro holográfico para que lo visualice. ¿Ya está? Oh. Interesante, vamos a tener registro de voz para la historia. Eso va a ser interesante, pero... Espera, espera, espera. ¿Esto qué es? Ahí hay algo. Y allí y ahí. ¿Qué es eso verde, tío? Escama. Vale, corre, 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 pequeña, corre. Vámonos. ¿Qué es eso? Hostias. ¿Crees que creía que fuese así? Es que no puedo hacer más. Feliz Está detrás cumpleaños, de ti. Isaac. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí!
Otra. Ponlo otra vez. Puedo hacer más. Está detrás de ti. Hola. Hola. Pobrecita, tío. Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? Claro que sí. Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño hombrecito. Joder, qué pena me ha dado esto, me cago en la leche, tío. Qué penita me ha dado Aloy. Vale, a ver, feliz cumpleaños, Isaac. Holo. Holo, corrupción de datos parcial. Qué penita me ha dado Aloy, tío. Joder, pobrecita, tío, saludando al holograma. Y es que... ¡Ah! ¡Qué coraje me ha dado, tío, lo de los paria, tío! ¡Ah! ¡Parias vosotros, cojones! Aloy no es ninguna paria. Qué penica me ha dado, tío. Ah, me ha llegado el cocoro. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Otra puerta. Puerta de seguridad fuertemente protegida. Integridad del sello intacta. Pasar por hueco. Ah, vale, que está entreabierto. No me había fijado. Vale, seguimos buscando una salida. Vale, podemos ir por ahí. Pero yo quiero venir por aquí porque quiero... Ah, mírala. Mira. Aquí tenemos un registro. Escanea. El 1 de enero del 2066. Connor Chason. Bueno, feliz año nuevo, querido diario. ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo. Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez, pero... parece un error que no quiera repetir. Buah. Una cosa, ¿os habéis fijado, tío? Mirad, es una persona, tío. Pero es una persona que parece en estado como... como... fosilizado, en ceniza... No sé, tío. Se parece mucho a lo acontecido en Pompeya. ¿Sabéis? Cuando cae la ceniza y todos se fusilizaron en esa especie de ceniza. Aquí tenemos otro. Registro de voz. Vale. Punto y aparte. Los vi haciendo fila en la sala común. Como ganado en el matadero, pero sonriendo. Sana repartiendo medicinas. Como si vivir fuera una especie de dolor que calmar. No. No para mí. No quiero... irme en silencio, no quiero apagarme. Quiero un punto y final al acabar mi vida, no unos puntos suspensivos. Una exclamación, qué narices. Así que si quien encuentre esto se siente mal, pues qué pena. Ya no le debo nada a nadie. Se pegó un tiro. Se ve que lo estaban pasando jodidamente mal y se suicidó. Bueno, por lo menos sabemos uno de los años del registro en el que la gente estaba aquí era en el 2066. Ojo, En el 2066. Vale, vamos a mirar aquí a ver si tenemos algo más. No, va a ser muy bueno ir poquito a poco e ir poniendo la cosa esta. La holovisión está. Mira, aquí tenemos algo más. Otra vez de Connor Chason. Por favor, registrar nuestros pensamientos para la posteridad. Buena idea, directora Evans. Yo obstante por la posteridad. ¿Qué les pasa? ¿Iba a estar aquí, así, de ser por la posteridad? Se acabó la posteridad. Por mí puede irse. ¿Por qué murieron aquí? Sí, buena pregunta, ¿por qué? Pues a saber. Aquí tenemos... Skyler Rivera. Estaban hablando antes de ella, El Machu Picchu. Siempre quise verlo. Nunca lo hice. El Machu Picchu. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? ¡Qué idiota! Tendría que haber ido. Se ve que quería ver el monte del Machu Picchu.
Mia Sayed. Estaban poniéndose a empezar a volver locos. Vale, Ela Pontes. Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara, lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? ¿Te había florecido? Solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre seré. Algo muy chungo les pasó. Jackson Fry. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora católico. Y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo. Y estas medicinas que nos dio Janna son increíbles. Vale. Desde el principio, chicos. Santa María, Madre de Dios. Pues parece que podría ser el cura de aquí. Y hablando de una tal Janna que les dio medicinas, parece que, bueno, esa tal Janna podría ser la líder de este sitio. Podría haber sido la líder de este sitio. No tenemos nada más, ¿no? No. Vale, pues vámonos por aquí. Aloy, no te caigas por las escaleritas, pequeña. Rost. Me ha encontrado. Rost me ha encontrado. Aquí abajo. Ya voy. Ya voy. Vale. Salida. Antes de nada. Hay algo que mirar. No vaya a ser que nos lo dejemos. No. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Bendita sea la madre. Ven, niña. Coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. ¡Vamos! Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¡Venga ya! ¿Cogiste ahí abajo? Nada, dice. No. ¿No? Dámelo. No. Aloy, esas cosas son peligrosas. No te lo va a dar. Cabezona como tú, seguramente. Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy, a casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. ¡Nos enseñan a cazar! ¡Estupendo! Genial, genial, Rost. Nos enseña a cazar. Genial. Se registra, arco. Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. Ese juguete es el que le va a dar toda la información para que para sobrevivir aquí fuera. Me parece a mí. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer.
Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. Estupendo. Perfecto. ¿Esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Vale. Recogemos con triángulo. Bien. Vale, 15% de salud. Pulsa arriba en el D-pad para transferir salud de tu bolsa de medicinas a tu reserva de salud. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. Vale, ¿dónde estupendo estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas, normalmente. Normalmente. Bueno, pues seguimos a Rost. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. ¿Ya nos vas a enseñar a cazar máquinas, tío? Estaba tan callado porque es que me estoy fijando en el paisaje, en el arte, me estoy fijando en todo. Y es preciosísimo, tío. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Vale, si te agachas estando en la hierba alta, serás invisible para los enemigos desprevenidos. Estupendo, vale. Ahí. Que no te vean. Pequeñas. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. Vale. Pasa el vigía. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Vale, vale. Ese ojo me recuerda mucho al de Devil Within. Vale. Pasa, pasa. Carroñero. ¿Qué vas buscando ahí? A ver a quién puedes desgraciar. Aquí. Ah, ¿por dónde? Ah, vale. Más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. No, hombre, es lógico. Espera. Joder. Da mal rollito en realidad, ¿eh? Tiene pinta de que te ve uno y te revienta, vamos. Ese era el último. Sigamos. Vale. Es el último. Si tú lo dices. Muy bien. No te han visto ni oído. Hombre. Por favor, el símbolo de sigilo. Ojo abierto o cerrado. Muestra tu visibilidad, obviamente. Vale, mira, cuando andamos así, se nos pone el ojo. Y si corremos, se nos ponen como dos rayitas al lado del ojo. ¿Quién es? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí arriba? Ser un buen acróbata. Mi silla. Nos está sonriendo. Sí. Vuelve donde debes estar. Teb. Ignóralo. Somos parias desde la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Ay, cómo odio eso de tribus y parias. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Recoger qué? Madera de risco. Pues voy a cogerla. Sí, señor. Todo sea bienvenido. Vale. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. ¿Dónde? No los veo. Ah, ahí enfrente. Recoger al busto medicinal, vale. Son pacíficos, ¿no? Por lo que se ve. Sí, parece que son pacíficos. Para que veas que algún
Unas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Esas son las más valiosas. Mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes, los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Bien. Vale, vale. Con esas valdrá. Sígueme. Pues ya tengo tres roquitas. Venga, lo que tú digas. Pero voy a coger más por si acaso. Que yo soy muy de fallar. Esta de aquí y esta de aquí también. Vale, cuando hacemos mucho ruido, mirad el icono del ojo, ¿eh? Se nos pone en plan modo super mega ultra alerta. Madre mía, Rost, ¿podrías esperarme, no? La leche. Espérame, hijo. Ahí está el rebaño. Vale, hora de adelantar unas rocas. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraerlas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. Vale, vale. ¿Carlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Obviamente. Aquí en el riesgo. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Ok. Tú manda, jefe. Vale, vamos a ponernos aquí. Vale, mantén pulsado hacia abajo en el D-pad para apuntar con la roca. Mientras pulsas abajo, apunta con el arco. La roca cerca de mí. Vale, supongo que... ¿ahí? Aloy, arroja una roca cerca de mí. Ah, vale, que es simplemente... Sí, sí, ahí te va, ahí te va. Una roca cerca de ti, ya está. Hala, tomar por saco. Ahí podemos recoger algo. Vale, ¿y ahora? Ya. Ven, niña, es seguro. Vale, pues si es seguro, perfecto. Ya podemos recoger más cositas. Vale, yo me pensaba que era pulsando R2 para lanzar. Y no, es simplemente con soltar. La madera de risco. Simplemente con soltar el D-pad. Está hecho. Más madera. Más madera, más madera. Más madera. Vale, ahí. Saqué el cadáver del vigía, por supuesto. Las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Ah, triángulo. Esquirlas de metal y chispas, vale, estupendo. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las bombas. Rueda de armas. Se ve que podemos usar. Vale, esto ahora se pone en modo lento. Selecciona las esquirlas estas y usando R mantén pulsado. Mantén y pulsa X. Vale, creamos. Ahí tenemos 20. Vale, estupendo. Vamos a mirar una cosa, a ver cuánto llevamos. Llevamos unos 38 minutos. Pues creo que lo vamos a dejar justamente por aquí. Vamos a parar, ¿vale? Vamos a guardar este... Bueno, vamos a guardar, vamos a dejarlo justamente aquí en este primer episodio. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, un dislike si no os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos o darle favoritos si os ha gustado muchísimo. Suscribiros al canal si queréis seguir las aventuras de Aloy en este grandioso Horizon Zero Dawn. Y recordaros como siempre, si le dais like y os suscribís... me apoyaríais muchísimo y ayudaríais a aumentar el canal y yo os estaría eternamente agradecido. Pero como siempre, es vuestra decisión el hacerlo. También deciros, en la caja de descripción os dejo el enlace a mi Twitter personal para lo que queráis. Y así que, nada más, me queda que deciros. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Horizon Zero Dawn. ¡Hasta otra, zagales!